Se puede decir que si hay algo que en lo personal adoro de una historia, es que esta necesite descubrirse. Quizá por esto es que empecé a subir videos de teorías de Five Nights at Freddy's en un principio. Y aunque claro, esto no es una teoría, ni es muchísimo menos Five Nights at Freddy's, estoy seguro que el resultado de este video, me dará la misma sensación que sentimos todos al conocer por primera vez esta serie. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, a la segunda parte de la colaboración con mi amigo Bunny, analizando todas y cada una de las cintas de la queridísima serie, The Walton Files. La última vez que nos vimos para analizar esta serie, hablamos únicamente del primer capítulo, mientras que el segundo, fue analizado y deconstruido completamente por mi compañero en su canal. Por supuesto que si alguno de ustedes no ha visto ambos videos, que hablan del capítulo 1 y capítulo 2 de esta serie, se los dejaré abajo en la descripción, o en una tarjetita arriba para que estén al tanto. Lo mismo sucede con todas las personas que sean muy nuevas en todo el contexto de la serie, ya que les dejaré una lista de reproducción entera que pueden buscar abajo en la descripción, en una tarjetita arriba, o inclusive ir a mi canal y mirar todos los videos que he subido sobre esta serie para que puedan entrar en contexto. Pero bueno, basta de introducciones, que lo que vamos a ver el día de hoy es bastante largo. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. Something activity inside a local. Al iniciar con el capítulo, podremos ver vivencias de los capítulos pasados, y algunos momentos oscuros ocurridos en torno al restaurante de Bones Burger, a modo de flashbacks. Estos aparecen rápidamente, mientras de fondo, una imagen de una chica triste se hace cada vez más notoria. Esta chica, que fue la que usé para crear el GIF promocional del análisis al tercer episodio de esta serie, no es nada más y nada menos que la mismísima Sophie Walton, que en el capítulo pasado, establecimos que era la hija de Jack Walton y Rosemary Walton. Sophie, entonces, terminó siendo la última representante de la familia Walton que continuaba con vida, pues tanto su padre, que hasta la fecha cronológica de este capítulo, que viene siendo 1982, continúa desaparecido. Y de quien se teoriza, su alma es la que está detrás de las acciones del animatrónico Vaughn. Mientras que su madre, Rosemary, ya establecimos concretamente que su alma está dentro del animatrónico de Shaw, quien muere brutalmente asesinada a manos de Vaughn en capítulos posteriores. Lo mismo lamentablemente sucedió con sus hermanos menores, Edward Walton y Molly Walton, quienes murieron en un accidente de tránsito causado por Felix Kranken, socio cercano de quien entonces sería su mejor amigo, Jack. De esta manera establecemos los hechos en torno a Sophie, quien a la fecha de 1982, tendría 22 años, y presumible pareja sentimental de Jenny Lederson, chicas que veremos en esta cinta como las principales protagonistas de este capítulo. La cinta se basa en el 15 de octubre de 1982, y comienza con una introducción de esos videojuegos de arcade clásicos, ya que, toda la cinta, se basa en las grabaciones tomadas por Sophie y Jenny, al videojuego oficial de Bones Burger, conocido como Bunny Farm. Que por cierto, es por esto que este capítulo lleva ese curioso nombre. Para esto, se nos entrega una especie de ticket dorado de beta tester, por lo que nuestra misión a lo largo de todo el capítulo, jugando como Sophie, será probar, jugar, y encontrar posibles errores o bugs que pueda tener este videojuego arcade. Básicamente es por esto que esta cinta existe, ya que nuestro propósito acá, será el de encontrar la mayor cantidad de errores posibles antes de que el juego salga al público. Aunque bueno, conociendo cómo es la serie, el mencionar que este videojuego está poseído, es algo innecesario. So long ago, so please try to be careful. The janitor told me these are hella expensive. And delicate too. Oh, I see.
De todos modos, esto lo irán viendo a medida que avancemos. Al iniciar el juego, Sophie se encontrará con un montonal de nombres, entre los que destaca el de Jenny, quien ya ha jugado al juego, y otros nombres interesantes, como Starla, el conserje, algunos beta testers, y un nombre que les sonará peculiar, si vieron el primer capítulo de la serie. Chris, quien recordemos trabaja en Bonesburger, es quien envía a Brian al K9, justamente el 10 de octubre de 1982, 5 días antes de la fecha de esta cinta. Quien por supuesto, muere a manos de Vaughn. Lo que significa que 5 días antes de la grabación de las cintas de beta tester de Sophie, el pobre de Brian ya había sido asesinado, o bueno, al menos presumido como desaparecido por sus amigos y colegas de trabajo. En los primeros minutos de juego, podemos ir entendiendo más o menos el objetivo del juego. Todo parece ser que es el día del Festival Anual de las Frutas, por lo que cada año, el restaurante ofrece una gran e importante fiesta. Lamentablemente, en el restaurante olvidaron por completo comprar frutas, así que un hipopótamo granjero, llamado como Pete, nos ofrece la opción de hacerle algunos favores, a cambio de llevarnos todas las frutas que necesitemos. Es así como aceptamos, y entonces vamos a hacer dicho favor. Cabe resaltar que justamente antes de que acabe este segmento, una sombra puede verse brevemente cerca de la puerta de empleados. Misma sombra que ya hemos visto en más de una ocasión, cada vez que algo malo va a pasar. A medida que vamos jugando, Jenny nos va contando algunas cosas interesantes sobre Vaughn & Smiles Incorporated, la empresa detrás de Bonesburger. Lo primero, es que nos habla de Brian, mismo personaje que vimos morir en el primer capítulo, tratando de inspeccionar, reparar, y seguir los lineamientos del proyecto de recolocación que vimos en capítulos anteriores. También nos habla de Ashley Parks, otra empleada de Vaughn & Smiles que murió en 1978 también a manos de Vaughn, y cuya alma se encuentra depositada dentro del animatrónico de Billy. Obviamente, Sophie no puede recordar nada de esto, ni siquiera el nombre de la compañía que su padre y el ex amigo de su padre crearon, Vaughn & Smiles, porque constantemente toma esas pastillas, las cuales la hacen olvidar todo el sufrimiento postraumático que vive por esos dolorosos acontecimientos, tanto la pérdida de su familia, como el conocer que tanta gente ha muerto por estos restaurantes. Es por esto que se hace mucho énfasis en las pastillas de Sophie. Ella no puede recordar nada de lo que ocurre y ocurrió por esa amnesia temporal que tiene al consumirlas. Mientras más seguimos jugando, las cosas se ponen cada vez más turbias. Esto nos conduce a empezar a jugar los minijuegos del payaso Billy, que nos van conduciendo a ver más imágenes del restaurante, y para luego ver cómo el alma de Ashley empieza a manifestarse para asustar a la pobre de Sophie. Jenny? Después de eso, Sophie obviamente deja de jugar, y nerviosa no toca la máquina de arcade hasta el día siguiente. 16 de octubre de 1982. Sophie le cuenta a Jenny sobre lo que vio, sin saber qué era lo que realmente había visto. Solo dijo que mostró visuales raros, ya que pensó que simplemente el juego había dejado de funcionar correctamente. Jenny se ríe, y le pregunta si piensa que el juego está poseído. Pero Sophie simplemente dice que no sabe. Aunque aquí debo decir que a Sophie se le ocurre de las ideas más brillantes, y es la de jugar específicamente, de noche. Jenny se despide de Sophie, aunque ya le había dicho que, mejor se esperara hasta mañana, para así jugar las dos juntas. Sin embargo, esta decide jugarlo sola. Es así como el volver a iniciar a jugar, una pantalla de antipiratería aparece, la cual seguido de algunos visuales raros, la obliga directamente a tener que jugar desde el inicio otra vez. Esto nos conduce al minijuego de Vaughn, donde esta vez, tendremos que ayudar a la chica caballo, de la cual Vaughn se enamora rápidamente, a capturar a todos los cerdos que la misma Vaughn liberó casi intencionalmente, a pesar de que ya la chica caballo le había dicho que no lo hiciera, ya que se metieron a la casa del señor hipopótamo Pete.
De eso va este minijuego básicamente, en el que vemos de hecho, otra postal de Jack Walton como desaparecido, misma que Sophie no notó al jugar el juego. Pero bueno, una vez estando dentro de la casa, podremos acceder a la primera puerta del señor Pitt, que lentamente nos irá conduciendo a ver cosas cada vez más turbias. Y nótese el patrón de ver constantemente imágenes de Félix, o de Jack. Luego de entrar a la otra puerta, y de completar un minijuego, Sophie nota el patrón de que hay visuales raras y específicas hacia cada personaje, como si el videojuego estuviese intentando hablar con ella de alguna manera. Y efectivamente, Sophie estaba en lo cierto. Las cintas tratan de decirle algo. Por lo que casi de manera inmediata, una cinta de audio empieza a reproducirse. Siendo esta una cinta de Susan Udinks, del 30 de junio de 1974, chica que se presume, tiene su alma capturada dentro del animatrónico de Vanny. Vamos a escucharla. BSI Techno Support Audio Log Number 3, June 30th, 1974. Jeremy's birthday party finished an hour ago. I decided to stay and help the employees clean the place. This week has, been, strange. Especially because of the opening. I find it weird that they opened the place even though Mr. Wharton disappeared a few weeks ago. I hope he's doing alright. Rosemary came in today and asked if we'd seen him around. I'm pretty worried about it. Felix seems very concerned and worried too. Anyway, the birthday party, yes. Everything went according to plan. This was the first birthday party in the restaurant, and I feel it turned out pretty well. I noticed a few irregularities in the stage and in the audio animatronics. As the engineer, and the person who basically built the animatronics to begin with, it was easier to notice these, especially in Bonn. Something fell off. The limbs weren't moving properly. They looked stiff and odd, mainly in his right arm. It took a few more minutes to take him to the backstage, just to make sure everything's okay. I'm the only one left. Chris left some hours ago, and Felix didn't even show up. I'll leave and close the restaurant when I'm finished. I'm sure it's not going to take long. Claramente esta cinta se refiere al cómo fue que murió Susan. Susan, como ya dijo, decidió quedarse hasta más tarde a revisar al animatrónico de Bonn, en el área apartada para empleados, ya que notó que este mismo estaba empezando a actuar demasiado extraño. Es por esto que en este minijuego jugamos como si fuéramos ella de primera mano. Para luego. Después de eso, Sophie dice estar mucho más confundida, y afirma que las pastillas que toma la hacen olvidar de esas experiencias del pasado. Ella sigue jugando, y encuentra el diario dentro del juego, de Linda Thompson, la esposa de Felix Kranken. Donde mucha, si no es que toda la información proveniente de este diario está censurada. Solamente se puede leer un escrito del 30 de octubre de 1964, donde Linda habla más sobre Félix, y el cómo este bebe más de lo debido. Sobre el cómo esta adicción a la bebida lo está haciendo perder el control noche tras noche. Así pues, vemos un escrito del 23 de agosto de 1965, donde habla un poco más sobre cómo fue la creación del restaurante, y del cómo es que una empresa llamada como Cyberfuntech parece estar muy interesada en el proyecto de Bonsburger.
Posteriormente, vemos otro escrito del 26 de diciembre de 1970, donde después de la Navidad, ella habla de cómo Félix cada vez se pone peor, y parece que no quiere cambiar su adicción. También habla un poquito del conejo Rocket, que Linda le regala a ambos hijos de Jack, Molly y Edward Walton. Después, vemos otro escrito del 3 de enero de 1973, donde Linda habla de que Félix parece que va incluso solamente al depósito para beber. Ella ya no sabe qué hacer. Finalmente, el 2 de mayo de 1974, Linda termina con Félix y decide irse a vivir a Hurricane, alejándose completamente de Félix por su problema con la bebida. Sophie entonces comprende que todo este minijuego se trata de gente que ha muerto. Y es así como entiende que el minijuego de Billy del inicio no era nada más que un minijuego basado en el alma que está dentro de dicho animatrónico. Ashley. Lo mismo pasa con el minijuego de Vanny, donde vemos el alma de Susan manifestarse. Es así como, entendiendo lo que pasa y sabiendo que el juego intenta hacer que ella recuerde, empieza a jugar el minijuego de Busu, el mago. Sophie continúa jugando, asustada, pero comprendiendo que el videojuego intenta mostrarle las personas que han muerto a manos de Vaughn. Gracias a esto, Sophie descubre otra víctima de Vaughn. Charles, ya que establecimos en capítulos anteriores gracias a la grabación del payaso Billy, que este puede ser su posible nombre, quien se reportó desaparecido el 14 de julio de 1974, pero jamás supieron que en realidad siempre estuvo dentro de Busu, el mago. Esto, lentamente va haciendo que ella empiece a recordar. Que Sophie, empiece a recordar todas las cosas horribles que vivió de niña, pero que por alguna razón, su mente sencillamente no puede dilucidar con mucha claridad. Pero bueno, supongo que ese es todo lo que analizaremos por el video de hoy. Hay todavía muchas cosas sueltas o detalles que pocos han notado, como al inicio del video, donde se puede ver una especie de link a un video en YouTube que está oculto. O también, el hecho de que cada vez que Vaughn habla, este siempre se termine bugueando, o se corrompa la cinta. Pero, supongo que muchas más de estas cosas las podrán descubrir en la segunda parte de la colaboración de The Walton Files, que podrán verla hoy mismo, en el canal de mi amigo Vanny. Yo por el momento, no tengo nada más que invitarlos a seguirme en mis redes sociales abajo, invitarlos a suscribirse al canal, y activar la campanita, ya que de esta manera me ayudas a seguir creciendo dentro de esta plataforma. Sin más, nos vemos, y hasta la próxima. Un saludito para los miembros del canal.